de los satélites de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mejor conocida como NOAA. Ahora mismo yo estoy aquí acostada, pues tratando de descansar, obviamente, pero el huracán no me dejó dormir mucho. Y se escucha a lo lejos las personas podando árboles, porque aquí, donde yo vivo, se cayeron muchos árboles, no solo donde yo vivo, en todos sitios se cayeron árboles, cristales, de donde yo estaba, como vieron en el video, se fue una casa, el techo completo, de verdad que fue una cosa horrible. ¿Cómo fue mi experiencia con el huracán María? Fue súper horrible. Yo nunca había vivido un huracán tan fuerte como este, como ustedes pudieron ver en el video. Fue un día sumamente difícil para el pueblo de Puerto Rico. Pensar de que muchas casas se estaban destruyendo en ese momento donde yo me estaba quedando. El cuarto se empezó a inundar. Solo fue ese cuarto y fue otro más. A mí lo más que me impresionó fueron los vientos, que fueron sumamente horribles. Bien, le quiero decir el día ahora porque nosotros estamos bien ya casi a un mes del huracán María, desde que yo vengo a publicar este video. Ya a las 4 de la mañana el huracán se empezó a sentir en el área donde yo vivo.
También, en donde en el cuarto que yo estaba se escuchaba bien fuerte el huracán. Ya cuando nosotros nos movíamos para la sala, ahí el huracán no se sentía tan fuerte porque como eso es cemento, nosotros pues nos refugiamos en la casa de una amiga de mami. Yo misma pues vi como vieron, pudieron ver, yo misma vi como ese techo de esa casa se fue. La calle se inundó completamente, una cosa horrible aquí donde yo vivo se inundó, por lo menos en mi casa no hubo pérdidas. La única pérdida fue la cosecha, los plátanos, los guineos y parte de un techo de zinc, pero fue un pedacito nada más. Y la ventana, que la ventana se abrió y se rompió el cristal, pero de ahí para allá no perdimos nada. Allá donde estábamos, todos los vecinos se ayudaron, que eso también es muy bueno. Lamentablemente, nosotros no tuvimos esa dicha de que los vecinos ayudaran. Todos entre ellos se ayudaron, pero nosotros quedamos en el olvido. Pero yo dejo que todo ese viento se lo lleve. Algún día necesitarán de nosotros. Y realmente, pues, el único vecino que nos ayudó fue el que vive aquí al lado abajo, que nos ofreció hielo cada vez que compraba. Fue el único vecino que nos ayudó y nosotros lo ayudamos a él también. Cada vez que comprábamos hielo, le ayudábamos también. Siempre es así, los vecinos tienen como que una preferencia entre ellos mismos, porque yo no estoy pendiente que nos ayuden. Dicen, mira, hay un nene, vamos a ver si necesitan algo. Como la luz se fue, perdimos toda la comida. Toda esa semana yo empecé a narrar todo lo que estaba viviendo en ese momento. Mi voz había cambiado completamente. Yo me escuchaba súper triste, llorando. Y por alguna razón del destino, eso se me borró. No sé por qué, realmente no sé. Y pues hay que ser agradecidos. Pues hay que ser muy agradecidos porque este huracán también nos enseñó a respetarnos. Este huracán nos ayudó a unirnos más como familia, compartimos más como familia. Por culpa de la tecnología, nosotros estábamos un poco separados en cuestión de cada cual por su cuarto, pero con todo eso seguimos unidos todavía. La luz pues ya me llegó, casi cumpliendo el mes, nos llegó, nos pusimos súper contentos, prendimos neveras y todo. Y también, por cierto, lo más difícil es que nosotros estábamos haciendo una comida solamente. Lamentable porque al no tener comida, pues uno se acostumbra a comer desayuno, tal vez una picadera, pero eso ya no lo teníamos. Entonces, pues, por sí, Puerto Rico estaba pasando hambre. Y pues nosotros en ningún momento, o sea, nos quedamos sin la comida completamente, pero solamente estábamos haciendo una comida, que era la de la tarde. Y gracias a mi hermano, es horrible que tú te levantes y tengas que beber agua caliente. A nosotros sí se nos fue el agua. Se nos fue, iba y venía, pero de una el agua volvió y pues no se fue. Hay que por lo menos en parte en eso, pues ahí uno sabe que la importancia en vez de la luz es más importante el agua en ese momento, porque no podíamos bañar, podíamos fregar, ¿entiendes? Y era bien difícil conseguir hielo, una fila súper inmensa en la parte donde cerraron, en la parte donde uno, perdón, en la parte donde iba a buscar hielo, esa parte la cerraron completamente. Uno tenía que bajar a pie. Ya había personas desde las 11 de la noche, de la noche, iban allí todos para conseguir sus dos bolsas de hielo, porque eran dos bolsas de hielo por persona. Y en el banco solamente podías retirar de 100 a $200 también. También me enteré que murieron personas por el huracán, porque como ustedes saben, nosotros al estar descomunicados completamente, uno se entera de las cosas. Fulano dice esto, fulano dice lo otro, otro dijo. Muy triste escuchar a esas personas desesperadas por saber de su familia. De verdad que fue un momento bien, bien difícil. Por eso digo que hay que ser agradecido que por lo menos no perdimos la casa, no perdimos cosas. Si perdimos alguna cosa fueron materiales, eso sí se puede reparar, pero la vida humana no. Entonces yo siempre he sido una persona agradecida, lo que me dan yo lo cojo, yo no soy mal agradecida. La gente se cree que yo soy mal agradecida, pero realmente no. Digo que me conozcan porque los que realmente me conocen saben que yo he estado pasando por un momento bien difícil y de verdad que yo he sabido levantarme y he luchado contra viento y marea y de verdad que ha sido bien difícil este tiempo que estuvimos durante el huracán. María, María, nos quedamos sin señal, no podías comunicarnos con nadie, pero
En el momento que pasó el huracán, yo me di cuenta que no tengo familia, me refiero, y afuera. En ningún momento, para que ustedes vean cómo son las cosas, y se los estoy contando, en ningún momento ningún familiar vino aquí a mi casa a saber si nosotros estábamos bien o necesitábamos algo. En ningún momento vino un familiar aquí. Eso fue lo más que me dolió. Rápido que nos dolió tanto a nosotros saber que ningún familiar vino aquí a ver si nosotros estábamos bien o necesitábamos algo. Y ahí fue que yo me di cuenta que mi única familia es mami, mis hermanos y mi nene. Y realmente que es muy lamentable y es muy triste, pero está como dice mi hermano, deja que eso se lo lleve el viento. Y en ningún momento aquí nadie vino, pero nada. Anyways, nada, quiero decirles a todos ustedes que ahora que vengo a publicar, estamos bien, estamos bien. Mientras yo estoy hablando aquí, le estoy poniendo imágenes de lo que ha pasado durante en Puerto Rico y todo Puerto Rico quedó completamente destruido. Dicen Puerto Rico se levanta, está bien, pero no se está levantando, que digamos, porque están asesinando, estaban asesinando, estaban robando a un señor en la gasolinera, de aquí le pusieron una pistola en la cabeza para robarle la gasolina, y Puerto Rico no se va a levantar si siguen metiendo las patas como siempre. El huracán María parece que no le enseña a esas personas a ser buenos con los demás, pero vamos a ver. Yo sé que Puerto Rico se está levantando poco a poco. Han traído suministros, comida. Mami fue a buscar varias veces de esas comidas para nosotros, para que pudiéramos comer una fila. Pero la verdad que esta experiencia fue horrible. Yo me acuerdo que el huracán George, pero si me comparan entre George y María, esta fue una bestia. Esta fue un animal que realmente arrasó con todo lo que se encontró en su camino. Y de verdad que esto es horrible. Cuando yo venía de camino veía esas casas destruidas, veía techo destruido. Donde yo iba a un gimnasio, todo eso quedó destruido. Hasta aquí me despido. Gracias por escucharme. Los quiero un montón. Y muy pronto se va a normalizar mi página de YouTube como antes, a subir videos. Quería entrar por aquí para decirle a ustedes que estamos bien, yo estoy bien. Luchando, sigo luchando. Bueno, amigos, los quiero mucho. Cuídense. Dios los bendiga. Bye bye. Thank you.